continuación lo haremos sola. Os invitamos a tomar asiento. No me olviden, por favor, de tomar las sillas. Buenas noches a todos. Es un honor para mí poder llevar esta noche un evento tan importante para sus vidas, que realmente se ha inolvidado. En nombre de los futuros esposos, agradezco a cada uno de ustedes su presencia en esta hermosa noche. Hace 11 años, Paco y Candy se conocieron en casa de una amiga y lograron establecer una bonita amistad que, conforme pasaron los años, se convirtió en lo que hoy vemos, este gran amor que se hace presente. Comienzan sus vidas un apasionante viaje, lleno de sorpresas y emociones, por supuesto, muchos retos, pero nada que juntos no puedan afrontar. Hoy, ante todos sus seres queridos y amigos, unirán sus vidas en una sola. Casados, cosa de dos, y en nombre de todos los presentes, me gustaría desearles el mejor de los éxitos y la mejor felicidad de su vida. Que Dios siempre guíe su camino y estén unidos siempre. Siendo el día sábado 13 de enero de 2024, comparece quienes acreditan ser el ingeniero naval Francisco Alvarado Alvarado y Candelaria González Reyes al objeto de contraer matrimonio civil en virtud de la autorización recaída en dicho expediente. Quiero hacer constatar que se han cumplido las prescripciones legales para la celebración de este matrimonio, sin que en la audiencia se presente alguien inconforme para esta celebración, que hable ahora o calle para siempre. Siendo así, paso a darle lectura a los artículos del 66 al 68 del Código Civil, a los cuales estarán obligados a cumplir una vez hayan contraído matrimonio. Y cito, artículo 66. Los cónyuges son iguales en derechos y deberes. Artículo 67. Los cónyuges deben respetarse y ayudarse mutuamente y actuar en interés de la familia y siempre la familia. Artículo 68. Los cónyuges están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente, compartir responsabilidades domésticas y el cuidado y atención de ascendientes y descendientes, así como otras personas a su cargo. Dicho esto, llegamos al momento clave de esta gran noche, así que les pregunto, ingeniero naval Francisco Alvarado Alvarado, ¿acepta como esposa a Candelaria González Reyes? Sí, acepto. Candelaria González Reyes, ¿acepta como esposo al ingeniero naval Francisco Alvarado Alvarado? Sí, acepto. En este momento procedemos al intercambio de anillos, que son entregados por Manuel Alvarado. ¿Qué pasa al frente, por favor? Yo, Francisco, te tomo a ti, Cande. Como esposa y prometo serte fiel y cuidar de ti. En la riqueza y en la pobreza. En la salud y en la enfermedad. Todos los días de mi vida. Yo, Cande, te tomo a ti, Francisco. Como esposo y prometo serte fiel. Cuidar de ti en la riqueza y en la pobreza. En la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. Siendo así,
que en virtud de los poderes que me confiere la legislación del Estado de Veracruz, yo los declaro marido y mujer unidos en matrimonio. Puede besar a su esposa. Fuertes aplausos. Realizar la firma de data de matrimonio. Fuertes los aplausos, damas y caballeros. ¡Bravo!